Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ahora entendemos por qué han dado la vuelta al mundo las imágenes de Mbappé preguntando a Frankie de Jong por el Barcelona. Pues después de Messi, quien acaparó todos los focos en la gala del Balón de Oro 2019, fue nada más y nada menos que Kylian Mbappé, que estaba siempre junto a la cúpula del Barça, y que se ha visto siempre al lado de Avidal y Bartomeu. Pero ahora viene la bomba. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint-Germain asegura que Kylian Mbappé se reunió con Bartomeu y Avidal después de finalizar la gala. Firmó un acuerdo con ellos y les ha transmitido su deseo de jugar en el Barcelona y ser el sucesor de Leo Messi que ya reconoció en la gala que se está acercando el día de su retirada. La misma fuente afirma que el Barcelona presentará una oferta irrechazable al PSG por el astro francés, que se niega a renovar con su actual club. Ousmane Dembélé más 150 millones de euros. Y así el jeque... No tendrá más remedio que aceptar la oferta culé para evitar la marcha gratuita de Kylian Mbappé. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pusar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. En mi próximo video...